un honor estar aquí en el colegio y poder tener invitados de esta talla y además poder intercambiar con todos los seres del colegio en otros lados. Entonces, pues en el nombre del colectivo, muchísimas gracias por esta invitación. Ahora pasaremos a la primer mesa de este seminario, que tiene que ver o que tiene por tema central ya el crimen organizado en México y América Latina. El tema de esta mesa y de las que siguen está inserto, como ustedes ya han escuchado, dentro de la serie de seminarios del colegio y por su parte en el CACEDE se deriva del proyecto del Observatorio de Crimen Organizado del Colectivo. Bien, para comenzar, yo quisiera presentar al profesor Joseph Tulchin, quien será nuestro primer panelista. El doctor Tulchin es director, ha sido director del programa de América Latina en el Woodrow Wilson Center durante muchos años. Actualmente es investigador senior ahí en el centro. Sus áreas de especialización han sido la política exterior de Estados Unidos, asuntos hemisféricos, América Latina contemporánea, planeación estratégica, entre otros, pero realmente ha tenido una profusa productividad. Ha sido galardonado con una cantidad de premios. El doctor Tulchin ha sido profesor e investigador, ha formado a varias generaciones de especialistas y es uno de los académicos más respetados por su conocimiento de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. No haré la lista de las publicaciones del doctor Tulchin porque no tendríamos el tiempo. Verdaderamente, a lo largo de su carrera ha publicado más de 100 artículos académicos y más de 70 libros. Prácticamente Joseph Tulchin no requiere presentación para aquellos que han estado cerca de esos temas. De manera que procedo a darle la palabra y muy bienvenido. Muchísimas gracias. Yo me acuerdo de la primera vez que fui presentado a una academia nacional en un otro país latinoamericano. El que me presentó leía todo mi currículum, que en ese momento como profesor universitario tenía una lista y tardó una hora y cuarto leerlo, y mi conferencia solamente 15 minutos, así que más o menos, Georgina, es igual que me has dado 15 minutos para una conferencia. También quisiera agradecer mis agradecimientos personales a los de los demás para la invitación. Es un placer estar con ustedes, discutir un tema adentro de un marco de la iniciativa Mérida, pero un tema que ya lleva para nosotros, que estamos estudiándolo, algunos aquí en la mesa, más de 10 años. Empezamos nosotros a enfocarnos en el problema de lo que llamamos la seguridad ciudadana, hoy llamaría seguridad pública, más que nada, por las primeras respuestas de opinión pública en América Latina, principalmente en América del Sur, después de la transición a la democracia, es decir, mediados 80, 90, la fecha precisa varía con el país. Todas las respuestas al aumento de violencia y criminalidad en sus países fueron una desconfianza de la democracia. Entonces encontramos nosotros con una pregunta central. Pueblos que habían luchado más de 10 años contra el militarismo, el autoritarismo, las dictaduras, que ahora gozaban de una democracia, pusieron sin excepción en tela de juicio esa democracia porque querían defenderse contra la violencia y la criminalidad. Entonces, primera pregunta de investigación fue: ¿de dónde viene la sensación de inseguridad, no solamente de los niveles de violencia, niveles de criminalidad?
y cuál debería ser la respuesta de un pueblo democrático en un gobierno democrático para crear un ambiente adentro de la democracia de la sensación de seguridad pública. Entonces aquí les traigo solamente tres puntos. Primero, que el fenómeno que se preocupa tanto, tanta gente aquí en México, con toda razón, es un fenómeno latinoamericano, y yo diría hasta un fenómeno mundial. No hay caso de transición a democracia o apertura democrática latinoamericana en los últimos 25 años que no fue acompañado por un aumento rápido, brusco, feroz de la criminalidad. Yo me acuerdo una vez en Madrid, estuve hablando con una persona de mi generación que se quejó la señora de la violencia callejera de Madrid y dijo, esto no pasó con Franco. Y claro que no pasó con Franco. Tampoco pasó bajo las dictaduras militares en Buenos Aires, con Santiago. Pero la lógica de ese respuesta no quiere decir, bueno, entonces invitamos de vuelta a Franco, aunque sea muerto, o a los militares. Entonces, el primer punto es que el problema es de todos los países de América Latina. El nivel de violencia, los indicadores de crímenes, raptos, asesinatos, puede ser más alto en un lugar u otro, se está pasando el premio de ser el rey de raptos. Hace 10 años fue Bogotá, ahora DF ha aclamado el premio de ser número uno, esto un poco más, un poco menos. La criminalidad y la violencia tienen un impacto en la opinión pública precisamente como la inflación, no la tasa, es el incremento. Es decir, no es la velocidad, como diría un economista, sino la tasa de aceleración. Cuando aumenta la violencia es cuando la reacción de la opinión pública es más fuerte y cuando la amenaza a la democracia es más grave. Bueno, entonces el primer punto es que tenemos que pensar en un problema regional y hemisférico. No es único. La única característica del fenómeno que es mexicana y que no comparte otro país en América Latina es tener en su frontera los Estados Unidos. Todas las demás características del problema son compartidas con los demás países latinoamericanos. Y la reacción es muy importante entenderlo como un fenómeno político, tanto interno, doméstico, quiero decir, como internacional. Yo, por casualidad, literalmente el día antes de empezar a viajar aquí, recibí, gracias a un amigo, un informe de inteligencia de una empresa privada que circula un informe a sus clientes. Esto se llama la situación de seguridad en México. Y lo que quiero enseñar, no voy a ocupar mucho tiempo leyendo el texto es larga. Lo que quiero señalar es el lenguaje militar. Utiliza guerras. En México, dice ellos, hay tres guerras. Entre carteles y el Estado, y entre los criminales y el pueblo mexicano. El lenguaje es guerra militar. El tipo de armas son armas militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ese lenguaje, y lo utilizaba en Estados Unidos después del
11 de septiembre, una guerra contra el terrorismo con el mismo objetivo político, es decir, lograr estimular un apoyo popular muy fuerte. Pero el problema de utilizar ese lenguaje militar, hablar de guerra, es que pone sobre la mesa enseguida las Fuerzas Armadas, que es un tema muy sensible, no solamente en México, pero sí aquí en México, como en todos los países latinoamericanos. Entonces, el problema de la lucha contra la criminalidad ha puesto sobre la mesa el rol de la Fuerza Armada, que se ha convertido en un tema central en el debate político. El segundo punto es lo que dijo el embajador Rico, que organizando la criminalidad, es decir, el crimen organizado, convierte un acto de violencia local y personal a un tema de política internacional. Entonces es lo que se llama en la jerga de los científicos políticos un tema intermestico, que es simultáneamente local e internacional. Por lo tanto, las políticas públicas como respuesta al problema tienen que ser también intermestico. Y si ustedes acaban de escuchar el maestro del tema que indicaba que participamos nosotros en un seminario hace más de 15 años sobre el tema, nos ha costado 10 años. Aquí en México y Washington logramos un lenguaje para un diálogo, logramos un lenguaje en común sobre eso, para entender que es un problema en común. Como dijo Rico, embajador Rico, es un enemigo, tenemos un enemigo en común. Entonces, la respuesta a la criminalidad forzosamente tiene que ser también internacional. Él tocó, es decir, el embajador Rico tocó al final de su comentario que hace falta una respuesta regional. Ahora, en el caso mexicano, dando que tiene como vecino Estados Unidos, obviamente la relación bilateral es central, y no solamente para la lucha contra la criminalidad o el narcotráfico que une los dos países a pesar de cualquier muro, sino también está muy vinculado, como dijo, porque es ahora diplomático el embajador, dijo, el tráfico de armas y tráfico de personas. El tema más sensible que nos une en los dos países es la migración. Es el, entre comillas, tráfico de personas más grande del mundo. Hay mayor flujo de personas a través de esa frontera que cualquier otra frontera del mundo. También hay tráfico ilícito de personas, desde luego, y hay tráfico de armas que es brutal. Y repito, no es solamente problema mexicano. 90% de las armas recogido por las distintas fuerzas de ley y orden brasileras en el año 2007, 1.500.000 armas livianas tenía como su origen los Estados Unidos. En un acto en una de las favelas en Río de Janeiro, la Policía Federal y la Policía Carioca confiscaron, pagaron $2 por arma, compraron 300.000 armas en un año, todas importadas ilegalmente de los Estados Unidos. Entonces, cuando uno habla de demanda y oferta, el narco es una cosa, en las armas es otra. Es decir, la demanda se hace al revés, demanda y oferta.
Hace dos años se publicó un libro, autor venezolano norteamericano Moisés Naim, que se llama Ilícito, en lo cual nos indicó Naim que el crimen organizado internacional está más organizado internacionalmente que los estados. Parece sencillo decirlo, pero es el muelle del problema político de respuesta al crimen organizado. Estamos nosotros, como pueblos democráticos, nuestros estados democráticos, están en pañales comparado al crimen organizado. Porque para la colaboración que pidió embajador Rico, hace falta acuerdos formales, hace falta tratados firmados. Hace falta, ni siquiera, por ejemplo, tardó 5 años los microestados del Caribe que hablan inglés codificar o poner de acuerdo sus códigos legales, todos en inglés. 5 años, microestado. Poner de acuerdo los códigos legales o criminales entre Perú y Argentina se sigue discutiendo hoy, ya llevan 10 años en el esfuerzo. Entonces, sin esos acuerdos previos, sentarse en términos a nivel diplomático o político para ponerse de acuerdo es difícil. Los criminales, las maras, los gangas, no tienen ningún inconveniente. Entonces, estamos nosotros atrasados, no por la tecnología tanto, sino por la colaboración. Eso es el desafío político más grave que tenemos nosotros enfrentando el crimen organizado. Y el tercer y último punto. La respuesta al crimen organizado internacional debe ser una respuesta democrática. Con lo cual quiero decir lo siguiente. En vez de llamar a la calle a la Fuerza Armada, en vez de imponer lo que se llama en inglés, traducido, la mano dura, que también en Estados Unidos ha sido un éxito político con la opinión pública. Tenemos que pensar en cada caso de las debilidades institucionales de nuestras democracias. Reforma policial puede ser. Vamos a escuchar luego en otro panel un caso, espero que Marcelo va a hablar un poco de su caso, que es un éxito de una reforma de policía. Reforma jurídica, son difíciles y más difícil aún a nivel internacional, porque tocarlo, hablar de la reforma jurídica en un país, en un foro internacional o una institución multilateral como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, es muy sensible. Se llama intervención, no se hace. Tenemos que crear otro lenguaje para hacer eso. Y tenemos que pensar primero en los puntos débiles de nuestra democracia. Porque al final, y termino donde empecé, el nivel de criminalidad y violencia es una amenaza a la democracia. Y la respuesta debe empezar y enfocarse en la ciudadanía. La ciudadanía tiene que responder tanto en su rechazo como en su forma de colaborar entre ellos, como en la aprobación y aceptación de políticas públicas que simultáneamente busca aumentar la seguridad pública y reforzar y apoyar la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Turchin.
Ahora daré la palabra a la siguiente ponente. Al final vamos a pedir a los diferentes centros que están del colegio en Ciudad Juárez, Monterrey, Mexicali, Guadalajara, Ciudad de México, que nos pasen sus preguntas para que un poco las vayan preparando. Vamos pasando entonces a el segundo ponente, que es el doctor Carlos Flores. Carlos Flores es investigador de CIESAS y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. También ha sido premio anual de investigación sobre la corrupción en el año 2005, un premio que ahora realmente yo creo que adquiere todavía mayor relevancia dada la situación. Ha sido instructor en el curso de formación de analistas de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ha impartido conferencias sobre seguridad nacional y crimen organizado en varios centros. Además de ello, ha sido funcionario en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la Presidencia de la República. Entre sus principales publicaciones se encuentran Poder y Corrupción en Intercrímenes, Historias de Polvo y Sangre, Génesis y Evolución del Tráfico de Drogas en el Estado de Tamaulipas, Crimen Organizado y Política, Reflexiones sobre los Casos de México y Colombia, Estado en Crisis, de la Transición Democrática a la Democracia Delegativa, Reflexiones Preliminares al Análisis de la Relación entre Crimen Organizado y Política. Además, Carlos Flores es miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Georgina. Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho al Colegio de la Frontera Norte la invitación para venir a platicar aquí con ustedes, a mis amigos del CACEDE. Creo que es una magnífica oportunidad para intercambiar puntos de vista respecto a algunas condiciones que son de gran relevancia dado el panorama nacional que estamos viviendo. La ponencia que yo quise brindarles está titulada La Seguridad Nacional, Narcotráfico y las Fuerzas Armadas Mexicanas, como una forma, digamos, como un documento que pretende evaluar las condiciones generales de alerta, de inseguridad que se están generando en el país derivadas de la operación de la delincuencia organizada y asimismo determinar o pretender reflexionar si estas condiciones en efecto constituyen ya un riesgo de seguridad nacional o no. Por favor, si ponemos el PowerPoint. Básicamente, bueno, hay muchas definiciones de seguridad nacional, no las voy a enunciar aquí ni mucho menos, simplemente destaco que de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional del país, algunos de los puntos que esta ley señala son de clara relevancia a la luz del problema de gobernabilidad que prácticamente ya presentan algunas regiones del país. Básicamente, la ley contempla, dentro de sus puntos fundamentales, para definir a esa seguridad nacional, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, por una parte, y por otra, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Los hechos con los que empezamos a ver cotidianamente cómo ese orden constitucional se ve fracturado por la acción de la delincuencia organizada, que en algunas ocasiones ya empieza a tener una participación política indirecta al comprar votos, a asediar campañas, al desincentivar determinado tipo de comportamientos políticos en algunas regiones, naturalmente constituyen una señal de alerta. En una definición muy, muy pragmática, más allá de lo doctrinario y lo que no, podemos entender cuestiones de seguridad nacional como aquellas que si no son resueltas es posible que el Estado Nacional, tal y como lo entendemos, no se conserve de la misma forma. Si nosotros apreciamos la dimensión del negocio ilícito que se asocia al tráfico de drogas en México, es posible que esa dimensión no sea propiamente un tema de seguridad nacional. Es un tema de riesgo y de atención, ciertamente, pero en términos generales, por ejemplo, las ganancias que se estiman, por información, por ejemplo, de la DEA,
que se perciben en México derivadas de la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, quiero señalar que esta cantidad no necesariamente es plenamente comprobable, son estimaciones meramente de la DEA, son entre 25 mil y 40 mil millones de dólares anuales. Si ustedes comparan eso respecto a la cantidad del Producto Interno Bruto de México, que en 2007 era estimada por el Banco Mundial en 890 mil millones de dólares, tenemos, bueno, entonces que hay una participación de entre el 2.8 y el 4.5% del PIB total. Es decir, es una cantidad importante, pero sin embargo, eso no implica que la economía mexicana esté totalmente narcotizada. El consumo de drogas, de acuerdo con los datos estimados de la Encuesta Nacional de Adicciones más reciente, que lamentablemente sigue siendo la de 2002, no se ha liberado otro tipo de información, nos señala que solamente 3.5 millones de personas entre 12 y 65 años de edad han probado alguna vez la droga en sus vidas. Esto es diferente al usuario ya duro. Solamente 1.2 millones de ellas había consumido la droga más de 6 veces. En un país de 106 millones de personas, de habitantes más o menos, bueno, esto constituye un problema de salud pública, no necesariamente un problema de seguridad nacional. La violencia es otro tipo. Aquí hay la necesidad de hacer una diferenciación entre aquella asociada al consumo, en la cual la gente puede delinquir para adquirir drogas o delinque bajo los efectos de intoxicación de la droga, que efectivamente constituye un problema de orden público, pero no de seguridad nacional, de aquella que está asociada al trasiego. En este caso, bueno, si vemos con claridad una disputa por zonas de producción en las condiciones vigentes, vemos una disputa por rutas de distribución de droga, una disputa por zonas específicamente de comercialización de las mismas, y esto efectivamente, de acuerdo con las dimensiones que pueda alcanzar, puede o no constituir un tema de seguridad nacional. Yo sostengo que las condiciones que ha alcanzado esta violencia actualmente sí constituye un riesgo claro para la seguridad nacional. Bueno, esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos en términos de sociedad. Por supuesto, no se está haciendo referencia a que el Estado Nacional se vaya a hundir entre dos océanos. Simple y sencillamente, si las instituciones vigentes pueden seguir operando tal y como las hemos concebido. Las cifras de la violencia. Las ejecuciones asociadas a la delincuencia organizada en el sexenio de 2000 a 2006, en el tiempo de Fox, de acuerdo con el recuento del diario Reforma, es preciso señalar que la información pública, oficial, en este tenor ha sido muy, muy, muy poco fluida, prácticamente se encuentra no disponible para el público. Decía del diario Reforma, que no es un diario particularmente contestatario hacia el gobierno, señalaba que entre 2000 y 2006 habían habido poco más de 9000 ejecuciones. Es decir, homicidios dolosos que por la forma en la que fueron cometidos se puede presumir que fueron llevados a cabo por la delincuencia organizada. Es evidente que es muy probable que no estén todos los que son ni sean todos los que están ahí. Es decir, se trata de una estimación también, pero más o menos aproximada por el tipo de modus operandi con el que fueron cometidos. En los 2 años y 3 meses que llevamos de la actual administración, la cifra alcanza... La cifra alcanza 5.207 en 2008, 914 hasta el 22 de febrero de 2009, que integran de manera conjunta 8.396 ejecutados. El cálculo aproximado de seguir esta tendencia es que al final del sexenio habría más de 17.500 ejecutados, en poco más de 8 años. Ustedes compárenlo con la idea, con la cifra aquí proporcionada por Reuters, de que las bajas norteamericanas en Irak, en una situación de guerra, eran de 3.996 desde la invasión en 2003 hasta marzo de 2008. Y esa es una situación de guerra real. De guerra real en Irak. Aquí es una guerra anunciada porque nos está reflejando condiciones de violencia muy graves ya. La violencia en las entidades federativas, bueno, pues ahí la tienen ustedes desglosada. Claramente las expectativas que podemos tener sobre ellas, considerando que no hemos concluido el segundo mes del presente año y hemos alcanzado ya la cifra de 914, pues claramente nos puede mostrar que es posible que se rebase la cifra del año pasado. ¿Cuáles son las características de esta violencia? Es una violencia de alto impacto que es ejercida ahora también por actores delictivos no convencionales, sino por actores delictivos que han cobrado un perfil paramilitar, en la medida que han contratado agentes formados por el propio Estado, que los han incorporado a sus propias filas y que ahora son actores sustantivos de la misma. Uso de estrategias de conflicto de baja intensidad, bueno, todo este tipo de decapitaciones, de mensajes,
de videos que se están generando son claramente identificables como elementos propios de las guerras de baja intensidad que vimos en otras regiones, en Centroamérica, en Sudamérica, y que ahora son incorporadas a la lógica de operación de la delincuencia organizada por este tipo de actores formados por el propio Estado. Empleo creciente de armas de uso militar. Es posible también ya la creciente utilización de explosivos. No es información muy pública, es información que hay que rastrearla, pero por ejemplo, en Michoacán, después de que se arrojaron granadas hacia personas civiles, se detuvo un cargamento no despreciable de PCP a alguno de los Zetas en 2006. En Tabasco se le detuvo en sus propiedades una tonelada de TNT, que evidentemente no van a ser para llevar a cabo ejecuciones focalizadas, sino que se trata ya de un material claramente explosivo. Un amedrentamiento generalizado de autoridades como estrategia de imposición de intereses delictivos. Es decir, las instituciones, particularmente aquellas a nivel estatal, no es claro hasta qué medida esta condición sea expansible también hacia autoridades federales, están claramente a dos juegos, en las cuales distintas organizaciones delictivas confrontadas entre sí, llegan solicitando al propio actor estatal, al mismo actor estatal, el mismo tipo de favor. Entonces se encuentra en una condición en la cual aún se vuelve más grave la disyuntiva de la plata o el plomo, porque aceptarle la plata a uno es inmediatamente aceptarle el plomo al contrario. Adopción de esquemas de control territorial para extorsionar actores lícitos e ilícitos. Esta es una realidad también que no se identifica plenamente con el funcionamiento convencional del tráfico de drogas como mercado ilícito. Estamos crecientemente presenciando que algunas de estas organizaciones están estableciendo mecanismos de control de zona basados en la extorsión. Es decir, se extorsiona, bajo el eufemismo de vender protección, a grupos delictivos menores, por ejemplo, dedicados al comercio de drogas al menudeo, se extorsiona a vendedores de piratería, se extorsiona a dueños de giros negros, de bares, de prostíbulos, todo ese tipo de cosas, pero adicionalmente se está comenzando también a extorsionar a actores lícitos, a empresarios de menor y mediana magnitud. Esta tendencia naturalmente pone un riesgo adicional al Estado, que no solamente está en condiciones de ver cuestionado su monopolio legítimo de la violencia, sino incluso de estar sufriendo de manera paralela la implantación de un esquema impositivo alterno para todo efecto práctico. ¿Cómo están las instituciones de seguridad en este contexto? Ha habido una deserción de 2000 a 2006 de 123.218 efectivos militares. Es decir, en instituciones militares, el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea tiene un personal de menos de 300.000 personas. En 6 años desertaron 123.218 y ustedes ahí tienen, esta es información de la SEDENA, ustedes tienen ahí con toda claridad que no se trata únicamente de tropa, quizás la mayor parte es tropa, pero el más alto fue un coronel. Por supuesto, no podemos asumir que los 123.000 que desertaron no sean sustituidos por otro personal. Simplemente nos dice que hay 123.218 personas en ese tiempo. Y la información es que en los dos primeros años del presente gobierno desertaron alrededor de 17.000 adicionales. Toda esa cantidad de gente, bueno, pues se encuentra de alguna forma inserta en la sociedad con un conocimiento específico para llevar a cabo actividades de violencia muy significativo. Por supuesto, no podemos asumir que todos ellos vayan a pasar a la delincuencia organizada, pero si aún hacemos un cálculo muy extremadamente conservador, muy conservador, que uno de cada 100 se incorporara, tendríamos la linda cantidad de 1.200 personas, es decir, 12 compañías. Uno de cada 100, que naturalmente es un cálculo demasiado conservador. Ustedes pueden ver en parte las razones por las cuales esa deserción se da, o sea, la diferencia entre lo que percibe un alto mando del ejército respecto a lo que percibía en 2006 un soldado raso es abismal. Un soldado raso percibía 3.865 pesos mensuales netos, mientras que un general de división percibía 133.000 y el secretario naturalmente 154.976 pesos. Es decir, son condiciones de franca debilidad esa proporción. Por lo que se refiere, por ejemplo, a las condiciones de operación en términos financieros de una institución de inteligencia clave en el país, tenemos, por ejemplo, que en 1996 el presupuesto que destinaba esta institución para pago
de servicios personales, es decir, para salarios, era del 60.39%, siendo ese presupuesto total de 239.113.900 pesos. Unos años más tarde, en 2007, la proporción de ese presupuesto empleada meramente en pago de funcionarios era de 81%, siendo entonces ya la cantidad de 899.943.000 pesos lo que destinaba a salarios. En 2009 esta institución solicitó un incremento del 90%, pero es claro, si ustedes ven la siguiente lámina, que la mayor parte de dinero, perdón, dejen busco la lámina, ¿dónde quedó? Bueno, la mayor parte de este dinero se va al pago, pero de altos mandos, no se va al pago de funcionarios de orden inferior o medio. Si ustedes lo comparan con los precios de la contraparte, que aquí tienen, fuentes de primera mano, señalan que en Sinaloa, por ejemplo, el año pasado se ofrecía entre 500 y 900 pesos diarios como sueldo a personas dispuestas a cultivar drogas. Entre 2.500 y 3.000 pesos diarios como pago a personas que estuvieran dispuestas a fungir como sicarios. Versiones de precios en el mercado, por ejemplo, señalan que el costo para contratar excaibiles guatemaltecos por parte de otras organizaciones, concretamente en Chiapas, va de 15.000 a 20.000 pesos mensuales. Piensen ustedes entonces el potencial mercado de la violencia que estamos teniendo a esas cifras. Ustedes tienen aquí un contexto general de la producción y el tráfico y los aseguramientos de cocaína a nivel internacional. Bueno, los mayores productores siguen siendo Colombia, Perú y Bolivia. Colombia produce anualmente, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas, alrededor de 600 toneladas de la misma. Y se estima que el 90% de la cocaína sudamericana con destino a Estados Unidos pasa por el corredor Centroamérica-México. Ha sido un discurso muy frecuente de la autoridad señalar que se están abatiendo de manera muy significativa el paso de drogas hacia Estados Unidos y que eso está generando un incremento en los costos de la droga y en la pureza de la misma. Esto, si bien puede ser una realidad, lo que cabría preguntarse es si es una tendencia permanente o meramente se trata de un factor coyuntural, en la medida que ese tipo de comportamiento de droga se maneja en términos generales en ciclos. Ustedes tengan en consideración, por ejemplo, que de acuerdo con las estimaciones que se tenía en 2003 de los costos, de los precios que tenía el kilo de cocaína en los distintos lugares del mundo, naturalmente el principal mercado por nivel de consumo sigue siendo Norteamérica, pero que también se van abriendo oportunidades de mercado importantes hacia Europa, particularmente hacia la Europa occidental y también hacia Australia y hacia Rusia. Pero a partir de estas condiciones, nosotros podemos evaluar quizás de una forma menos optimista los resultados de la autoridad. Piensen ustedes que, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas de 2008, México, por el cual pasan entre el 80 y el 90% del total de cocaína que se consume en Estados Unidos, solamente fue capaz de contribuir al 3% de los aseguramientos mundiales. Incluso España, que es una nación no colindante con el principal mercado de drogas en el mundo, contribuyó con más, contribuyó con el 7%. Entonces, digamos, ese argumento de que la violencia es porque no está pasando la droga, es por lo menos poco sustentado. En cuanto a producción, bueno, ahí lo tienen ustedes, producción y tráfico de drogas, esos son los aseguramientos. Naturalmente la mayor parte se asegura en Colombia, porque es la zona de origen, pero México solamente contribuye al 3%, como les había señalado. Ahora, bueno, en el caso de la marihuana, es verdad, aquí sí tenemos un aseguramiento relevante. Somos el país que más asegura marihuana a nivel mundial. Sin embargo, es claro también que el principal factor de interés para las organizaciones delictivas está en la cocaína, en alguna medida también creciente en la metanfetamina, y no tanto en la marihuana, porque esta se produce prácticamente a nivel mundial. Incluso Estados Unidos tiene una producción relevante de marihuana a nivel local. En estas condiciones, bueno, claramente vemos que es un problema transnacional. Estas son algunas de las principales rutas transnacionales de tráfico de drogas y que además, de manera paralela, nos muestran los contactos entre la delincuencia organizada de carácter internacional y las organizaciones mexicanas. Estas son las principales zonas de producción de drogas en el país, es decir,
cuando hay versiones que nos dicen, si vimos la gráfica de violencia, los estados que se ven afectados por la violencia, y comparamos además las zonas de producción, pretender como autoridad que señalar que el problema solamente se focaliza en tres entidades o en tres ciudades, por lo menos es absurdo. Estas son las zonas principales de producción de marihuana. En 2005 esas eran las cifras, en el triángulo dorado, que se le denomina así, a los estados que integra Chihuahua, Sinaloa y Durango, se producía la mayor parte. Es posible que los porcentajes varíen, sin embargo es muy difícil que se modifique el panorama general de cuáles son los principales productores, estados productores de droga en el país, que en términos generales mantienen la tendencia. Esta sería el tráfico de amapola. Voy a avanzar un poco más rápido porque si no voy a concluir. De todas formas, estoy a la orden de ustedes si quieren platicar más. Algunas rutas de trasiego de drogas relevantes. Prácticamente esto lo que nos está reflejando son los puntos por los cuales transita la cocaína y los puntos en los cuales se han llevado a cabo aseguramientos relevantes. Los puntos de aseguramiento de marihuana y de transporte de marihuana. Lo mismo de heroína. Y esta es otra cuestión relevante. Hacia mediados de 2007, esta era, en términos generales, una distribución razonablemente adecuada de cómo operaban las organizaciones delictivas en el país. Nuevamente, no estamos viendo aquí tres estados, estamos viendo una cantidad mucho más importante. Prácticamente, salvo uno o dos casos de algunas organizaciones que se puede asumir que han sido absorbidas por otra organización de mayor dimensión o que han hasta cierto punto colapsado de manera relativa, en términos generales más o menos ese era el mapa. Y en términos generales, bueno, estos estados mantienen ese nivel de operación. La pregunta sería, en condiciones en las cuales hay una menor capacidad política y funcional del Estado, de un Estado débil, que ve claramente, digamos, incrementados los niveles de corrupción a través de esa escasa capacidad de control institucional, que a su vez repercute en una delincuencia organizada más difícil de controlar. Esto lleva a su vez a mayor desgaste institucional, que a su vez se traduce nuevamente en menor capacidad política y funcional. La pregunta es si no estamos entrando en una espiral de la cual difícilmente el Estado pueda salir de manera propia. ¿Cuáles serían las consideraciones finales a partir de todos estos puntos que hemos visto? Bueno, en primer lugar, que el Estado enfrenta simultáneamente el riesgo de perder de facto el monopolio de la violencia y de sufrir, además, de manera alterna, la imposición de un esquema impositivo fáctico ajeno a su control. La perduración de la corrupción que protege a la delincuencia organizada en los diversos ámbitos de gobierno es una realidad. De otra forma, no se puede explicar la expansión de sus actividades, tal y como lo hemos visto distribuida en el país. Que las próximas elecciones federales constituyen un punto de inflexión relevante, pues pueden profundizar la asociación de intereses delictivos y políticos con repercusiones feudalizantes para el Estado. Es decir, el maridaje de este tipo de intereses criminales con intereses políticos naturalmente va a sustraer la capacidad de control del centro del Estado. El riesgo de que el Estado sea incapaz de modificar el panorama si no integra una estrategia que trasciende el ataque circunstancial de los grupos criminales. Vemos todavía mucha tendencia a basar la estrategia gubernamental en los despliegues territoriales masivos. Vemos que se hace referencia, digamos, a la necesidad de construir bases de datos y de incorporar tecnología de alta sofisticación, que sin embargo pareciera no necesaria si se aplica una buena inteligencia humana, human, para la gente que está vinculada a este tipo de investigaciones de cuestiones de seguridad y de inteligencia, saben a lo que me refiero, que podrían ser subsanadas con los recursos con los que se tiene si de veras se les quiere emplear al respecto. Que existe el peligro de mayores umbrales de paramilitarización de la delincuencia organizada y su eventual politización, muy referido o muy relativo, muy vinculado con el problema de feudalización al cual estábamos haciendo referencia. Se perciben tentaciones de autodefensas en algunos sectores sociales con recursos para financiar tales proyectos. Eso se aprecia ya en Chihuahua, se aprecia en Coahuila, se aprecia en Durango. Es decir, gente que está entrando en la lógica de tener que tomar la justicia por su propia mano, aquellos que tienen capacidad económica para financiarlo, bueno, llevarían a cabo una estrategia de generación de autodefensas que naturalmente nos llevaría a una expansión de violencia mucho más amplia. No se puede desechar la posibilidad de que la violencia de la delincuencia organizada confluya con otro tipo de problemas de desestabilización derivados de la crisis económica que estamos viviendo en el futuro cercano. Y bueno, finalmente, como conclusión final, el gobierno mexicano no puede continuar minimizando el problema. No puede descalificar también las voces de alerta, las voces de atención, que no son afines a su propio discurso bastante optimista, basados meramente en argumentos de orden patriótico, sino que tiene que atender una realidad que nos está apabullando a todos. Les agradezco.
Muchas gracias, Carlos. A continuación, quisiera presentar a la maestra Natalia Armijo. Natalia es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Quintana Roo desde 1994 y es además miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Es licenciada en sociología y tiene una maestría en desarrollo rural. Actualmente es candidata a doctora en ciencias políticas por la UNAM. Ha realizado además diversos cursos, por ejemplo, el de estrategia y política de defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa en Washington. Ha impartido más de 20 cursos en temas de género, participación social, desarrollo sustentable, violencia juvenil en Centroamérica, migración, pensamiento político y educación, entre otros. Tiene experiencia en investigación y vinculación. Es responsable de la línea de investigación sobre juventud y violencia en Centroamérica del proyecto Gobernabilidad y Democracia en Honduras y Nicaragua de la Universidad de Quintana Roo. Ha organizado y participado en diversas actividades internacionales. Tiene diversas publicaciones que no mencionaré porque le estoy quitando algunos minutos, pero ha escrito numerosos artículos, capítulos de libro. Adelante con detalles, Natalia es una sólida experta en los temas de seguridad y migración y pues quisiera ya pasarle la palabra a ella. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Georgina. Yo voy a tratar de ser muy, muy breve porque ya estamos sobre el tiempo. Y pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Ahora sí que vengo desde la frontera más lejana de esta frontera, porque estamos en la frontera más noroeste, yo vengo de la más sureste. Y sin embargo, pues bueno, encontramos temas que nos convocan y bueno, qué lástima que este tema de la violencia y el crimen organizado sea algo que una a estas fronteras tan distantes, pero es muy importante como tratar de entender cuáles son esos vínculos o qué tiene que ver esta frontera sur en esta temática que estamos discutiendo, ¿no? De la frontera sur destaca sobre todo su enorme porosidad. Es una frontera grande, son 1.149 kilómetros de frontera terrestre, la mayor parte con Guatemala, casi 1.000 kilómetros, 956, pero está ese otro pedacito de la frontera donde yo vivo, que son casi 200 kilómetros, 193 kilómetros de la frontera con Belice. A lo largo de esta amplia frontera, realmente no hay una posibilidad de tener un control, ni siquiera para tener el conocimiento de qué es lo que está sucediendo, cuánta gente pasa, para qué pasa, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Solamente hay 13 puntos de internación terrestre a lo largo de todos estos más de 1.000 kilómetros. Llama la atención que el estado de Campeche, que tiene una frontera bastante amplia, no tiene absolutamente ningún punto de cruce legal, a pesar de que es la frontera con el Petén guatemalteco, donde cada vez es más sonada la actividad del crimen organizado. En Tabasco, pues cada vez son más frecuentes las noticias de la violencia, etcétera. Y en Quintana Roo, pues solamente hay un cruce legal, aparecen dos en la información oficial, pero realmente es uno el que está en funciones, ¿no? Entonces, bueno, se habla mucho ahora de las nuevas amenazas y de la importancia de las fronteras para entender las nuevas amenazas a la seguridad. Son amenazas sociopolíticas por la fragilidad de las democracias, algo que hablaba el doctor Tulchin al inicio, ¿no? Y entonces muchas veces se culpa a la democracia, pues finalmente Centroamérica no ha logrado tampoco una transición completa a la democracia y cuando esto se conjunta con un incremento de los problemas y de la violencia, se culpa a la democracia, sin saber que esta fragilidad de la democracia también está muy ligada pues a los problemas del desarrollo. No solo son amenazas sociopolíticas, también hay amenazas que vienen del mundo natural. Es una región de enorme vulnerabilidad a los desastres y cómo estos desastres naturales también generan procesos de movilidad. Los casos del huracán Mitch y del huracán están como detonadores de procesos migratorios, etcétera, pues son muy conocidos.
y las amenazas emergentes como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico y la trata de personas, el contrabando de armas, el VIH-Sida, pues nunca pensamos en Belice y Belice tiene de los índices más altos de incidencia del Sida. Y también está en esta lista de las nuevas amenazas la cuestión del terrorismo, aunque, o de estas amenazas emergentes, pero no hay nada de evidencia empírica que demuestre que la frontera sur haya sido una vía, la frontera sur de México, pues, haya sido una vía de penetración para el terrorismo. Muchas veces se pretende poner a la migración en esta bolsa de las nuevas amenazas, pero realmente la migración como tal no es una amenaza, es una estrategia de supervivencia de la gente, que sí se relaciona con temas de seguridad, claro, porque se relaciona en una zona de frontera donde surgen estos poderes fácticos que muchas veces disputan el poder estatal para controlar estas fronteras. Entonces sí, realmente se da en un contexto donde el tema de seguridad es importante, pero desde mi punto de vista no se debe de considerar a la migración como una amenaza y frecuentemente se menciona como tal, ¿no? Bueno, para no irnos con muchas citas y para cumplir mi promesa de ser breve, un promedio de 180 mil extranjeros han sido expulsados anualmente del país, más o menos en los últimos 10 años, ¿no? De esos, más del 95% son centroamericanos. Ha habido un incremento muy fuerte en las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos, según la fuente que uno tome. Hay quien dice que mueren 200, hay quien dice que mueren 400. En Quintana Roo no actúan tanto estos aseguramientos. Ahí también viene el problema de la otra migración, que es la migración también de los cubanos, que con la ley de pies secos, pies mojados, ahora lo utilizan como una vía también para llegar al norte. Y también, también se ha asegurados centroamericanos, porque las fronteras son dinámicas, porque así como en la frontera norte, de ser los mojados que atravesaban el río Bravo, los migrantes por excelencia, se dio un proceso de desplazamiento y movilidad hasta que Tijuana es lo que se piensa ahora como la frontera norte de México, lo mismo ha sido en la frontera sur. Mucho tiempo era la frontera Chiapas-Guatemala, sin embargo, pues cada vez hay pues cosas que pasan y que se van corriendo en ese sentido hacia el este, ¿no? Nosotros tenemos información de las autoridades beliceñas donde han identificado puntos de cruce ilegal de todos, desde el contrabando hasta las armas y hasta el tráfico de personas a lo largo también del río Hondo, que es la frontera México-Belice. Lo que mencionaba Carlos Flores, de que más del 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por el corredor México-Centroamérica, eso lo sigue afirmando el informe de Naciones Unidas contra el crimen y drogas, y allí sí que es donde tenemos que ver la importancia de tomar en cuenta los países centroamericanos, porque si en el caso de las cifras que presentaba Carlos, decía que si lo tomamos nada más a cuestión de los ingresos provenientes del narcotráfico no es tan representativo en México, pues según este informe de Naciones Unidas, la droga que pasó por Centroamérica en el 2003 tenía un valor en el mercado de $60 mil millones, 60 mil millones de dólares contra 5 mil millones de dólares que fue el PIB de Nicaragua en el 2005, o 7 mil millones de dólares que era el Producto Interno Bruto de Honduras en el 2005. O sea, como que ahí sí podemos decir que el impacto y como lo que se va modificando esta región por la presencia creciente del narcotráfico, pues es mucho. Y la creciente importancia de la ruta del Petén guatemalteco, ¿no? Estoy en Tijuana, yo nunca había estado en Tijuana y ahora veo que cuando la DEA dice que Tenosique, Tabasco está viviendo un proceso de tijuanización. ¿Qué querría decir esto, no? De tijuanización e incluso lo cataloga como de la Coca Freeway, ¿no? Y bueno, como un ejemplo de la incapacidad de control está esta cuestión de la enorme cantidad de pistas, de pequeñas pistas aéreas en el Petén guatemalteco. Aquí tengo el dato de que nada más aeródromos legales son 465, legales, o sea, imagínense cómo se podría controlar eso. 182 ilegales y esta es información de la situación aérea 2005-2006, se habían logrado neutralizar 17 de todo este universo, ¿no?
Otro problema cada vez más presente en esta cuestión de la frontera sur es el tema de la trata de personas, la trata de mujeres y niños, que genera ganancias enormes. La región es un espacio geográfico que se enfrenta cotidianamente a esta dinámica delictiva, ¿no? Tanto por de mujeres centroamericanas, incluso las mismas niñas chiapanecas que van a dar otro tipo de servicios en las zonas turísticas de Quintana Roo, como el otro tipo o el otro mercado de trata de personas de las mujeres procedentes de Europa del Este y de otras partes que están en las zonas turísticas de Cancún y de la Riviera Maya, ¿no? Entonces, y el tema de las violencias juveniles, ¿no? El tema de las maras, que pues ya no da tiempo aquí de incursionar mucho en ese tema, pero que es un tema que afortunadamente cada vez ha sido más estudiado, que sigue siendo necesario verlo en una contextualización histórica, ver la enorme cantidad de elementos que intervienen en esto, y sobre todo pensar también en el surgimiento de las pandillas mexicanas amarizadas, por así decirlo, ¿no? Y también saber que estos problemas asociados a las maras vienen también de problemas de inseguridad pública que son generales y que son endémicos a esta región México, Centroamérica, y que incluso existen estos problemas desde antes de que aparecieran las maras, ¿no? Nuevamente el problema de la corrupción de la policía y de los cuerpos de seguridad, de la poca eficiencia de los sistemas de control en las fronteras, de la presencia de mafias, de traficantes de personas y de cómo estos logran penetrar estructuras de los cuerpos policíacos, ¿no? Bueno, me voy a saltar toda la parte de las maras en México, si luego alguien tiene interés podemos platicarlo. Y sobre todo porque últimamente, después del huracán Stan, se dejó mucho de hablar de las maras, ¿no? Se decía que allá en el sur decían que se los había llevado el huracán, y sin embargo el año pasado empezó a resurgir esto, ¿no? Tanto por parte de las organizaciones de apoyo a los migrantes, que dicen, vuelven a aparecer, se presumen nexos con los Zetas y con el crimen organizado, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también. En Centroamérica se debate mucho el fracaso de estas políticas de mano dura, el aumento de pandilleros. Entonces, el año pasado, en 2008, como que resurge este tema, el 56% de los maras en México son mexicanos, o sea, como que sí se ha mexicanizado mucho este fenómeno. Y sí, el 90% está en Chiapas, y si no en Chiapas, sí hay sí en todos los estados de la frontera sur, con las actividades de asalto, extorsión, homicidio calificado, asociación delictuosa, aportación de arma prohibida, narcotráfico, etcétera, ¿no? Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí sugiere que se necesita un mayor esfuerzo, ¿no? De parte. También el CISEN el año pasado vuelve a retomar el tema de las maras, entonces yo creo que sí haría falta preguntarnos qué pasa, por qué después de un tiempo en que incluso se había minimizado o se sentía que al menos en México eso estaba controlado, el año pasado vuelve como con mucha fuerza este tema, ¿no? La frontera sur se le ha llamado la frontera desbordada por estos llamados poderes ocultos en Guatemala, las personas que después de la guerra quedaron un poco desempleados y se han empleado en las cuestiones del crimen organizado. También por la cuestión de que es difícil el estado, si lo vemos ya a nivel de estado de Chiapas, pues, o sea, siguen existiendo las zonas zapatistas donde la actividad del estado un poco, no hay nada que vincule a estas zonas zapatistas con el crimen organizado. Pero, sin embargo, sí como que enrarece esta creciente militarización y hace también que las dinámicas se vayan corriendo. Problemas ancestrales como problemas sociales y pobreza. Y entonces hay así como un rumor por parte de las autoridades, sobre todo en Tabasco y en Chiapas, y un temor de decir, bueno, esta situación cada vez más polarizada puede llevar a un posible clímax emblemático, dado que pues el próximo año 2010 serían el centenario de la Revolución Mexicana y pues, lo que significa pues el zapatismo y lo que puede estar generando esta creciente polarización en la frontera. Y el contexto de ilegalidad, de vulnerabilidad, noticias muy recientes, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde dicen, bueno, el reclutamiento de jóvenes
en estas zonas tan abandonadas socialmente para operar como sicarios dentro de la cuestión del narcotráfico. Y bueno, en todo esto, pues por eso la iniciativa Mérida es una iniciativa Mérida para México y Centroamérica, aunque los componentes sean muy distintos en cuanto, incluso en cuanto a la cantidad, ¿no? La pregunta que ya mencionaba un poco el embajador Rico, la pregunta que surgió al principio, bueno, y si los cuerpos de seguridad en México y Centroamérica están infiltrados por el crimen organizado, ¿cómo asegurarse de que no se les está brindando esta capacitación a los criminales, ¿no? Esa es como la gran pregunta que queda, y pues las respuestas que ha habido, porque esto se ha discutido abiertamente tanto en México como en Estados Unidos, como en reuniones bilaterales, ¿no? Pues son las cuestiones que se están tratando de hacer, lo que hablaban de este centro de control de la confianza, pero es que hasta el nombre como que suena raro, como si la confianza es algo que se pueda controlar, la cuestión de los detectores de mentiras, las tecnologías para monitorear y compartir información, el que no, las transferencias no sean en efectivo para evitar la corrupción, la inclusión de cuestiones de derechos humanos y anticorrupción en las currículas académicas de las policías, y esto de pasar de una concepción de paquete de ayuda a estrategia de cooperación, ¿no? Ya no voy a poner eso porque creo que quedó bastante bien explicado en las ponencias anteriores, simplemente recordar que sí se ponen en juego, que México en este juego cruzado de la guerra contra el narcotráfico se pone en juego la gobernabilidad y las libertades democráticas, como decía Joe Tulchin, esta cuestión de poner al ejército a la cabeza de las tareas de seguridad pública, que son tareas que no le corresponden, pues simplemente lo que deja muy visible es las enormes carencias de nuestros cuerpos civiles de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo entra esta cuestión de la frontera o de las fronteras? Pues en esta discusión, pues recordar que son fenómenos multifacéticos, que no podemos, que eso dificulta la gestión de estos problemas, no podemos poner todos dentro de la misma canasta, son multidireccionales, requieren coordinación y concurrencia, son transfronterizos, hay una enorme necesidad de coordinarnos con los países centroamericanos, porque sí, estos problemas que tenemos que reconocer, tanto en el sur de México como en los países de Centroamérica, de la escasa gobernabilidad, pues puede generar vías de penetración peligrosas, ¿no? Y lo que hablábamos también, o lo que hablaban los ponentes anteriores, de esta cuestión de la necesidad de una estrategia integral, con políticas coordinadas pero diferenciadas, o sea, son políticas distintas, las de desarrollo, las de población, las de seguridad, las de migración, las de medio ambiente, etcétera, que sí se requiere una mayor presencia del Estado y no solamente del aparato de seguridad del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahora quisiera ver si por allá, por la Casa Colef, hola, ¿qué tal? Por allá ya son buenas tardes en Casa Colef. ¿Tendrían alguna pregunta? ¿Sí se escucha? Sí, tenemos una pregunta. Hola, buenos días. Soy Emilio Antuñano del Instituto Matías Romero y es una pregunta especialmente para Carlos Flores. Dio datos de 2000 a 2008 de violencia relacionada con el narcotráfico y esta violencia me parece que obedece en buena medida, bueno, la manera en que vemos la violencia responde, creo, a un fenómeno, digamos, mediático. Estoy pensando en la categoría de narcoejecuciones, que no existía, me parece, antes de 2000. Yo no tengo datos o cifras de este tipo de violencia anterior a 2000. Quería saber cómo se puede evaluar la violencia actual cuando no tenemos datos comparables de los años 90 u 80. ¿Qué tanto es posible evaluar la violencia que hoy en día estamos observando y padeciendo? Muchas gracias. Pasamos a Colef Monterrey, por favor. Hola, ¿qué tal, Monterrey? No hay preguntas en Monterrey. Pasamos a Ciudad Juárez, por favor.
Hospital Ciudad Juárez. Yo sí tengo una pregunta, solamente que me da pena porque no apunté el nombre del ponente, pero él fue muy explícito diciendo que frente a la debilidad de las instituciones democráticas frente al crimen organizado, la otra alternativa que quedaba era la organización de la ciudadanía para lograr rescatar una vida pacífica. Bueno, él no habló sobre una cuestión de vida pacífica. Y yo me pregunto cómo él visualiza esta organización de la ciudadanía, sobre todo cuando en ciudades como la nuestra, la ciudadanía prefiere retirarse rápidamente a su casa, solamente va al trabajo, regresa, no transita las calles, no va a los centros nocturnos, los restaurantes están solos, y hay una desconfianza frente a todos los niveles de gobierno y frente a los militares están en la ciudad. Y finalmente, quienes le van a dar los mensajes a la ciudadanía son a los narcotraficantes por medio de los mensajes, y quienes han salido a contestarlos son los grupos evangélicos que dicen, bueno, oremos por la paz y Dios es el único que nos puede salvar. Entonces, ¿cómo se puede organizar la ciudadanía? Gracias. Muchas gracias. Vamos a retomar, si les parece bien, el sentido original que teníamos. Le doy la palabra a Joe Tulchin para esta última pregunta sobre qué es lo que la ciudadanía puede hacer de manera un poco más concreta, porque efectivamente Ciudad Juárez no es el único caso donde la gente decide meterse a sus casas. Hay un cuento en mi país que cuando empezó el Ejército de la Salvación salir a la calle y cantar con canciones muy divertidas, no litúrgicas, como de, estuviéramos en una iglesia, y alguien preguntó al general del Ejército, ¿por qué ustedes están haciendo estas canciones? Que son canciones de bares. Entonces la respuesta fue, ¿por qué el diablo solamente debe tener canciones? Entonces, si los narcotraficantes pueden entrar en los barrios y tienen campañas mediáticas, ¿por qué no se puede el Estado tener campaña mediática en contra de la criminalidad? Nosotros en todos los países hemos quedado detrás, y no hay por qué en una sociedad democrática no pensar en la participación ciudadana y la educación de ese propio. Es cierto, como dijo la investigadora, que hay modalidades en México, también los hay en Argentina, Brasil, Perú, etc. Cada estado que tiene sus debilidades, no hay estado que conozca latinoamericano que no por lo menos tiene una red educativa. Entonces ya tiene a su alcance comunicarse con su juventud, por ejemplo, su ciudadanía. Entonces el problema es en democracia, educación, que sí el ciudadano puede y debe participar. ¿Cómo? No sé, eso depende de la situación local, la situación nacional. La respuesta mexicana no sería la misma que la peruana, pero el mecanismo sí. Y es cierto lo que dijo la investigadora, que hay algunas culturas, digamos, pre-democráticas, que siguen siendo vigentes en estos países. Y que en algunos casos es temor, y otros casos la falta de experiencia, pero empezando con un paso, tal vez al nivel barrial. Nosotros hicimos una serie de investigaciones en 6 países latinoamericanos, y en todos los países trabajamos al nivel de barrio. Entramos en el barrio simultáneamente con el permiso del comisario de policía, en inglés sería the police precinct, y con
el barrio. En algunos casos había organizaciones no gubernamentales, es decir, barriales, en otros no. Y lo organizamos, lo invitamos, y lo invitamos a sentarse junto con el comisario de policía. En cada caso, 6 países, 4 barrios, trabajo de campo muy modesto, jamás se había hecho esa conversación entre policía y ciudadanía. Con encuestas previas y después, el mero hecho de tener una conversación, un diálogo en la misma sala entre los dos actores, bajó en un 25% la sensación de inseguridad ciudadana, sin tomar en cuenta el nivel de criminalidad y violencia. El mero hecho de abrir un diálogo, no es mágica eso. Entonces, si nosotros con $10,000 podemos hacer un trabajo de campo en 12 barrios, en 6 países, 12 barrios, es un instrumento que puede agarrar el Estado. Lo están haciendo en forma experimental en algunos países y los primeros indicadores de éxito son sensacionales. No es nada perfecto, pero la creación de Ombudsman a nivel nacional en Chile ha tenido en el corto plazo un mejoramiento en relación entre carabineros, una institución cerrada, profesionalizada, militarizada, y con una ciudadanía. Y repito, la perfección de la utopía no hemos llegado todavía, ni en Chile. Pero lo que quiero decir, que obviamente las políticas públicas que deben ser la respuesta a la violencia, la criminalidad y el crimen organizado, tenemos que pensarlo que el primer paso es políticas que dan más fuerza, más capacidad al Estado democrático, más fuerza a la democracia y mayor participación a la ciudadanía democrática. Gracias, Joe. Perdón, por estar pensando en que el COLEF tiene tantas antenas aquí en el país. Me olvidé de los que estamos acá. Entonces abro el panel de preguntas para los que están aquí en Tijuana y aprovecho para decirles que si alguien quiere pasar a tomar un cafecito, vamos a pasar directamente para seguir sobre el programa y no hacer un receso, puesto que estamos un poco retrasados. Por favor, si quieren presentarse y plantear su pregunta, por favor. Gracias. Mi nombre es José Luis Pérez Canchola, soy de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Y dos preocupaciones nada más abiertas a los panelistas. Yo creo que uno de los problemas centrales en México y en muchos países de América Latina es que la política de seguridad pública depende mucho de los programas sexenales, trianuales de gobierno. Depende mucho del discurso del gobernante en turno, y no de una política de Estado permanente y continua. ¿Qué problema tenemos con esto? Que cada nuevo gobierno, sobre todo en este país, presidentes, gobernadores, presidentes municipales, llegan y cambian los primeros niveles de mandos policíacos, cambian las estructuras, cambian el discurso, y cada 6 años renovamos este asunto de la seguridad pública en los municipios, en los estados, en la federación. Y mientras esto siga sucediendo, pues no van a cambiar las cosas. Sucedió con el PRI durante 70 años y ahora, muy rápido y quizás con más problemas, sucedió con el PAN en razón de las desconfianzas políticas partidarias. Entonces creo que ahí tenemos un hoyo negro que resolver. La otra cuestión, sobre todo para el maestro Tulchin, yo fui 8 años capacitador, director de capacitación de la Procuraduría del DF,
y luego 2 años en la comisión como en la coordinación de asesores de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Ahí me convence y soy parte de esa idea, es decir, si no profundizamos y mejoramos nuestra democracia, no vamos a avanzar sustancialmente en el asunto de la violencia y la criminalidad. ¿Y cuál sería la opinión de ustedes en términos de lo que han manejado algunos? 2 pilares del narcotráfico es el acceso a las armas, algunos lo han dicho, y el acceso a las sustancias químicas para transformar la droga o producir droga. Pero hay que recordar, todo esto pasa por aduanas, pasa por aeropuertos, pasa por puertos marítimos. Y en este país, no sé allá con ustedes, pero en este país, desde que se empezó a reformar el 14 la ley aduanera, se permitió el ingreso por concesiones a muchas empresas privadas, incluso de seguridad, que sabemos han sido formadas por excomandantes o exmilitares, que yo diría, ahí hay un foco rojo en términos de penetración, infiltración del narcotráfico. Pero el aeropuerto de Ciudad de México, el control de personas y mercancías está en manos de empresas privadas, no en manos del Estado. Siempre fue una función estrictamente del Estado por razones de seguridad. Y ahora hay una investigación, incluso en la Cámara, por eso lo sé, en razón de que algunas empresas están ligadas a funcionarios de alto nivel, se sienten protegidas, controlan espacios físicos dentro de las aduanas fronterizas y del aeropuerto, y no hay poder que las controle. Yo creo que es una situación grave también, que abre la puerta para mayor acceso o más fácil acceso a armas químicas y dinero lavado para las bandas de narcotráfico. Y no sé si el Plan Mérida tenga alguna consideración sobre esto, pero yo pediría su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se quiere presentar, por favor? Mi nombre es Alejandro Zaragoza, de la Brigada Preventiva del Mar. Yo la verdad me siento un poco nervioso por ver tanta gente capacitada y estudiosa en diferentes temas. En este caso, nosotros como Brigada Preventiva del Mar somos un grupo de voluntarios y hacemos denuncias de crueldad y maltrato animal parecidas a estas. La cosa es de que aquí las denuncias que nosotros recibimos, tratamos de hacerle investigaciones sobre gente que nos reporta de animales violados, gente que nos reporta animales que son rociados de gasolina y se les prende vivos el cerillo. Reportes de animales que... Disculpe usted, ¿podría plantear su pregunta directamente a alguno de los conferencistas? Tenemos poco tiempo, perdón. La idea es de que no es con fuerzas armadas como vamos a parar la delincuencia, el crimen organizado, sino son con métodos preventivos que es lo que no estamos usando. Si nosotros empezamos a perseguir la delincuencia por medio de, empezando de los animales, porque por ahí está la raíz. ¿Por qué la raíz? Porque por medio del crueldad y maltrato animal se puede detectar abusos infantiles, violencia doméstica, problemas entre familiares, asesinos en serie o en potencia, terrorismo también. ¿Por qué? Porque tenemos casos de animales secuestrados en la sección de playas de Tijuana, que ellos nomás están esperando que el dueño del animalito ponga el letrero en un poste, se ofrece tanto a recompensa, y ya nomás se pone el letrero, entonces ya van y tengo su animal. ¿Qué quiere decir? Ahí estamos dando ya una idea delictiva. Si esto me pudieron dar por este animal, ¿cuánto me darán por un hermano o un hijo de ellos? Es donde ahí tenemos que empezar a cerrar esa puerta que sigue hasta el momento abierta a la delincuencia. Nosotros aquí como brigada hemos hecho investigaciones que, pues yo sé que el tiempo es corto, pero son bastante cosas que tienen que ver, asuntos de impacto que tienen que ver con la prevención del delito. Entonces, creo que esta es una manera de ir cerrando la puerta de delincuencia, pero no echándole la culpa al gobierno, sino poniendo nuestro granito de arena para alcanzar la meta y tener una ciudad más segura. Yo no tengo tanta experiencia con ellos, pero la cuestión de animar, pues trato de capacitarme para poder hacer algo a mi comunidad. Y muchas gracias por su... No, gracias a usted por el comentario, porque también responde un poco a la pregunta que se había planteado sobre algunas de las acciones
que la sociedad civil podría estar haciendo en esto de cerrar la puerta al crimen y a la delincuencia. ¿Alguna otra pregunta más aquí en Tijuana? Una más, por favor, la última. Salarios de los funcionarios y también lo que se daba, lo que se ofrecía a personal corrupto como sicarios o venta al menudeo, ¿existían algunas cifras sobre los costos de esa gente? Porque usted nada más dieron yo las ganancias. Yo he leído algunos trabajos en Europa en donde algunos economistas mostraba que para el personal que está al final de la cadena, o sea, los que se ocupan de menudeo o que son sicarios, en realidad, cuando se pone, hace el balance entre las ganancias y los costos, no es tan interesante, no son tantas las ganancias que ganan ese personal, cuando se incluye el riesgo de mortalidad, el riesgo de ser encarcelado, los costos de lo que dijo de extorsión, ¿no? Porque hay un sistema impositivo, etcétera. Entonces, si se considera eso, esto remite a otro problema mucho más global, que es el problema socioeconómico, el de desigualdad, de pobreza que existe aquí en el país, ¿no? Muchas gracias. Entonces, le pasaría la palabra a Carlos, por favor. Bueno, respondiendo directamente a esta pregunta, naturalmente que los costos son adicionales, ¿no? Naturalmente que en estas condiciones hablar de precio de mercado, literalmente, pues está no haciendo referencia directamente a lo que paga esta gente con su vida muchas veces. Lo que pasa es que en una condición de inequidad socioeconómica como la que usted refiere, tan notablemente desarrollada en México, pues por supuesto que es un factor que incide para que mucha gente esté dispuesta a participar en este tipo de actividades. La misma fuente, por ejemplo, que daba estos datos sobre Sinaloa, señalaba concretamente, yo no tengo datos estadísticos al respecto, pero le comento de manera parcial lo que decía, algo así como que en determinadas regiones rurales, la opción que tenía la gente laboral era de tres tipos, era ir a Estados Unidos a intentar incorporarse al trabajo no regular, o era quedarse en México como campesino ganando literalmente el salario mínimo, ¿no?, de 50 pesos al día, no como referencia, sino como ingreso neto, o meterse con este tipo de grupos. Es decir, yo estoy abordando cifras que, por supuesto, pueden dar para mucho tipo de análisis. Yo creo sinceramente que la dimensión social y cultural del problema también está en pañales en el país, que todavía da para mucha reflexión, pero por supuesto que, digamos, cuando uno empieza a escuchar dichos entre determinados muchachos de ciertas condiciones socioeconómicas que te dicen que de manera muy coloquial ellos prefieren 6 años como rey que 60 como buey, perdón, estamos en un problema real y muy serio. Por supuesto que no descuido lo que tiene que ver digamos con las condiciones socioeconómicas del país para favorecer este tipo de desarrollo. Sin embargo, pues por la misma brevedad del tiempo no me puedo alargar tanto. Respecto a las ejecuciones, bueno, yo no me referí nunca con la etiqueta de narco ejecuciones. Yo dije que eran homicidios dolosos que por su forma en que fueron cometidos se podía pensar que eran atribuibles a la delincuencia organizada y que, sin embargo, bueno, no es absolutamente determinable que efectivamente así lo sean. Simple y sencillamente que por las condiciones con las cuales fueron cometidos se puede pensar que lo fueron. Es posible que estas cifras puedan variar, pero en todo caso no creo yo que sea un fenómeno mediáticamente construido lo que estamos viendo, mucho menos creo que podría yo venir aquí a echarles un cuento de esa naturaleza en Tijuana. Quizás la profesora que participa con nosotros como asistente en Ciudad Juárez también podría dar una opinión si empíricamente gente que tiene tiempo residiendo en estos lugares puede asumir que se trata de una percepción mediáticamente construida o no. Yo creo que no lo es. Yo creo que estamos viendo un salto cuantitativo y cualitativo muy notable de la violencia. Es decir, nunca se había percibido, por ejemplo, que mataran a un general con un mes de haber pasado el retiro, y de la forma en que lo mataron además. Nunca se había visto que ejecutaran a un jefe de la Policía Federal, al número uno de la Policía Federal. Nunca se había visto decapitaciones masivas. Bueno, si asumimos como masivo el hecho de que más de 10 personas ya tiene un significado ocurrir en el país. Nunca habíamos visto este tipo de violencia. Yo considero que es un factor de riesgo cierto. Creo que no nada más es un problema
de asumir, como se asume en algunas instancias institucionales, que se trata de un problema que se puede percibir en términos darwinistas, como que solamente los delincuentes se están matando entre sí. Yo creo que un Estado no se puede dar ese lujo. Es como si uno está en su casa y ve a sus hijos agarrándose a batazos y dice, bueno, mientras no me peguen a mí, pues que se maten entre ellos. Yo creo que no es una opción viable. Y creo que al final de cuentas, por el contrario, la percepción que se pueda tener respecto a ese tipo de riesgos en ciudades como México, como la Ciudad de México, por sus mismas condiciones específicas, puede ser comparativamente menor a la que se tiene en muchas otras entidades de la República. Yo no creo que la gente de Sinaloa, que la gente de Chihuahua, que la gente de Baja California, que la gente de Tamaulipas, que la gente de Tabasco, que la gente de Quintana Roo esté pensando que es un problema meramente construido a partir de medios. Gracias.